Me encuentro con Samira Bizambra, candidata a la Cámara de Representantes. Bueno, ¿quién es Samira? Bueno, muy buenos días para todos. A la señora Rita, un placer que esté aquí con nosotros. Samira Bizambra es un abogado especialista en derecho administrativo, padre de un hermoso niño y que toda la vida ha hecho política en Bogotá. Me encanta hacer política y obviamente trabajo por la comunidad y buscando el bien común de los ciudadanos. ¿Cuál es su proyecto en esta campaña? Bueno, nosotros estamos comprometidos con varias cosas, pero tenemos dos fundamentales, uno el tema de educación y otro el tema de salud. Para nosotros es muy importante un tema, el tema de salud. Bogotá y el país están emproblemados con el sistema de salud. Hoy en día lo que tenemos son unas EPS que están prestando el servicio y estas EPS nos tienen maniatados, nos tienen pidiendo que nos atiendan cuando es una obligación del Estado que nos deben atender. Por eso nos comprometemos a que vamos a tramitar una ley en donde vamos a buscar eliminar las EPS para fortalecer el sistema de salud y que sea prestado directamente por el Estado. Y dos, la educación. Un país que no se educa es un país que no tiene cómo crecer, cómo luchar por la desigualdad, cómo acortar la brecha para que los ciudadanos tengamos mejores y más oportunidades. Por eso propongo que en vez de que gastemos plata en guerra, en destrucción y en violencia, pues podamos hacerlos en más inversión social para educación para todos los colombianos y los habitantes de la ciudad. Y bueno, ¿por qué es importante Puente Aranda? Puente Aranda es una localidad muy importante que además toda la vida ha sido liberal, por eso estamos acá, tenemos una gran cantidad de amigos y aquí venimos hoy a recorrer la localidad con más de 15 amigos que son miembros de la Junta y con nuestro edil y amigo Cyrano Cardona, pero Puente Aranda es una localidad que requiere mucho de nuestra ayuda. Pues Puente Aranda es una localidad que además ustedes saben que es la localidad industrial de nuestra ciudad. Aquí se generan ingresos para nuestra capital y por eso debemos apoyarla y asistirla.